directora. ¿Vives en la opulencia y estás solicitando media beca? Señora directora, déjeme que le explique. Yo no vivo aquí, aquí viven los Maldini y Montalbán. Y yo soy su empleado. Del fondo hay sitio. Vamos a hablar de lo que sucedió con Yuli, porque ella recibió la visita de la directora, pero la encontró en la casa majestuosa de los Maldini, tomando sol en la piscina, mientras Giro le decía, deme un segundo, ahorita viene Madame Yuli. Vamos a ver lo que pasó. Con este sombrero de Teresa voy a poder leer las separatas de mi instituto. Muy buenos días, estoy buscando a la señorita Yuli Flores. Ah, sí, sí, está en la casa al frente. Ok, gracias. Pues, llegando piña corada. Sin alcohol. Ahí está. Gracias, Hiro. Doitashimashite de nada, Madame Yuri. Oh, timbre. Pues. Muy buenos días. Estoy buscando a la señorita Yuli Flores. Madame Yuri tomando sol en terraza. ¿Vives en la opulencia y estás solicitando media beca? Señora directora, déjeme que le explique. Yo no vivo aquí, aquí viven los Maldini y Montalbán. Y yo soy su empleada doméstica. ¿Pasa algo? ¿Es usted su mamá? No, soy su tía. ¿Algún problema? Mi nombre es Cecilia Valladares y soy la directora del instituto donde estudia su sobrina. Vine por una solicitud de recategorización, pero veo que no lo necesita. Sí, la necesito. Yo vivo al frente. Déjeme que le explique. Fue que ganamos un concurso y por una apuesta. Y en realidad los dueños de la casa nos dejaron pasar un fin de semana, solo un par de días. Pero nosotros no somos los pudientes, son ellos. Sí, los millonarios están al frente. Ahora ella que ha venido a visitar. ¡Aplaude, pueblito! Ahora sí. Gracias, chicos. Muchas gracias, aunque lo tuve que obligar, pero bueno.